Yo, te, yo creo que esa es la cuentita pendiente que tenemos con la afición ¿no? De, de, de no haber regalado un clásico el torneo pasado. Así que sabemos que este es otro torneo, eh, las, las cosas cambian, eh, sabemos que es una una revancha más para nosotros. Así que, como lo dice Miguel, creo que vamos a ir con la mentalidad de ir a ganar. Eh, obviamente no va a ser nada fácil porque el rival obviamente eh, no está pasando por un momento bueno, pero no deja de ser un equipo complicado, ¿no? Así que lo demostró el torneo pasado cuando nos ganó en el Azteca. Así que eh, hay que trabajar bien en la semana, eh, ajustar algunos detalles y ir con, con la mentalidad ganada. Es difícil, eh, digamos, responderte esa pregunta porque de, todos los torneos son eh, son diferentes, ¿no? Y si obviamente eh, uno te da a elegir eso, eh, uno, de, yo te diría prefiero perder los tres los tres clásicos y, y salir campeón, ¿no? Pero yo creo que es una, una mentalidad mediocre la, la la mía entonces, ¿no? Sino que al contrario, eh, a mí me gustaría ganar lo, todos los partidos, todos los clásicos. Y, y ser campeón nuevamente con esta con esta institución para ustedes no para nosotros no la verdad que nosotros nos pone contento que haya vuelto en, en el fútbol mexicano no porque sabemos que es un gran equipo pero lo de las polémicas son ustedes para mí los clásicos tienen que ser todos los partidos estando en el América porque aquí lo que mandan son los resultados después ustedes están para las estadísticas nosotros nos dedicamos a a cumplir con nuestro trabajo, a llegar fino para el compromiso del domingo y como te dije para mí todos los partidos son clásicos y estando en el América todos los partidos hay que jugarlo de esa manera. Estoy contento por ello, ¿no? Me toca jugar contra primeramente contra mis amigos compatriotas, ellos van a hacer lo mejor y nosotros igual nosotros estamos en una posición cómoda y tenemos que seguir manteniendo eso. Nosotros vamos a ir y, respetando al rival y vamos a ir a ganar allá o empatar. Pero prioridad, prioridad número uno perdón, en el equipo es ir allá y, y ganar. Eh, nosotros respetamos lo que puedan opinar ellos, pero yo no, 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 no hablo sobre eso, hablo sobre el América.